Y así es como comienza la historia rápidamente. Nos vamos a ir a Banfield, vamos a ir al donde tendremos, obviamente, al Taladro, que va a tener el partido de local contra la Academia. Sí, así arranca. Tenemos a Banfield con su alternativa, su camiseta alternativa, Racing blanco y celeste, como nos tiene acostumbrados. Bien, exactamente. Alternativa por un lado, bien lo mencionaste para que aclaremos por si hay caso, nada más. Ahora sí, Wilson con la pelota, tocando rápidamente. Último 90 minutos de la jornada del día jueves, después nos reencontramos el día lunes. Desde ya para que vayan anotando en el calendario, no se vayan a dormir. Paleta con la pelota, tocando nuevamente, a ver sobre quién para referir la pasa atrás, tocando nuevamente con Chris. Chris nuevamente, abriendo con Cuello. Cuello toca rápido, abriendo todo sobre Wilson. Wilson nuevamente con Maiden. Maiden tocando. Gonzalo, la pelota, bien la contra, ojo con esta, ojo con las que le dejan, más tiene el lugar correcto, bien en este caso, tocándose adelante todo Banfield, mantiene bien la pelota, me gusta. Sí, por el momento el que controla la pelota es Banfield, si bien tampoco ha pasado mucho tiempo, Racing, por el momento defendiendo nada más. Exactamente, ¿no? Defiende bastante. Vamos a ver a Juaco tocando con Rodri, que estaba ahí parado. Sin embargo, saque la pelota, dice Racing, que no se queda ahí. Fran Alba, el cabezazo con Chris nuevamente tocando con Farita. Farita rápidamente, se le va a ir sobre la nada. Sí, la trató de abrir, no había nadie, se le fue ancho. Y ahora la pelota para Racing. Veremos cómo la maneja la Academia, aunque la presión de Banfield por el momento lo incomoda para salir y lo hace muy bien. Exactamente, Fran Alba con la pelota, bien Farita en el lugar, bien ahí también Juaco, Basti en este caso, Basti con Joaquín nuevamente, como 30 Joaquín, Juaco Serrano y Joaquín adelante, hay como 80, somos todos, te digo, lo mismo que Rodri, dos Rodri, para que la gente conozca, así que vamos a ver cómo lo distinguimos, cómo se complicarán ellos, ¿no? Feli con la pelota, probó Rodri, dijo, permiso, déjamelo a mí, yo pruebo, y no, por nada, convierte Banfield el primero. Sí, tocando Banfield llegó y un disparo desde afuera, un poco más preciso y te digo que iba al arco y que complicaba al arquero de Racing. Por el momento 0-0, pero el que se acercó, el que se asomó, el que golpeó la puerta fue el Taladro. Al menos dio aviso, discoteca no en este caso, guarda con cosas nuevamente, no le dejen conducir la pelota, no le permitan. Rodri con la pelota tocándose atrás nuevamente con Maiden, Maiden ahora sí, hacia adelante, toque. Toque y juegue. Móvil y Sebasti también. Ojo con la corte, ojo con el corte. Cuando Racing corta en mitad de cancha, preocupate. Esa es la técnica, Sí, no. No podés perderla cuando estás saliendo en ataque, porque Racing te complica y mucho con esa presión ahí en mitad de cancha. Tincho y Nico con 5 son un problema porque tienen un nivel de transición de defensa-ataque. Pero voraz, en 2 segundos te atacan todo, te digo. Así que cuidado con eso. Nico con la pelota tocando nuevamente con Gonza. Queda bien habilitado. Va con discoteca. Pasa al medio. Fran Alba. ¡Gol! ¡Gol! ¡En la Academia! ¡La Academia! ¡Golazo! Termina de sentar Alba en el momento indicado. Trabajo de discoteca que le centré la pelota perfecta. Le dice vos. Cerralo vos, nomás completalo, 1-0 el resultado. Sí, y Banfield estaba jugando muy bien, pero Racing es Racing, mirá, si no, cómo seguir complicando. Ojo, discoteca venía avanzando, entre varias se terminaba de chocar la pelota, sacala, Damián le dice, sacala de ahí, urgente. Rodri nuevamente con la pelota, pasa al medio, le queda todavía para jugar con este caso. Nuevamente bien la pelota, quedaba avanzado. Juega usted, Bastián, en este caso bien, para recuperar la pelota nuevamente. Al fondo, Racing nuevamente saliendo de atrás. Sí, y vos lo dijiste, cuidado con los mediocampistas centrales, cuidado que hacen lío. Y una pelota, un huequito que le dejaron y puso un pase largo para que Discoteca después centre y habilite a Alba y nos deje el 1-0 parcial. Qué bien el MQQ, ¿no? Porque la termina, se le va por el lateral y después te la recupera cuando saca Banfield, increíble, ¿eh? Wilson, en este caso, bien cortando el juego de Discoteca Noir, bien ahí también haciéndolo rebotar la pelota que se va a ir, salida desde el fondo. Sí, ahora Banfield, veremos si consigue esa tranquilidad de los primeros minutos. Creo que Racing ya entró en partido, ya no lo deja tranquilo, ya lo presiona en la salida por abajo, muy pero muy arriba, y a Banfield se le empieza a complicar un poco. Claro que sí, ahora juega un poquito más, ¿eh? Banfield a partir de ahora también tiene que empezar a coordinar un poco más esos pases. Cuello con la pelota, tocar rápido, salida rápida. Nuevamente con Farita no te caso, tocando bien. Alba bien para recuperar también todo Racing. Tiene una chance, salida rápida. Juega cambiando de lugar la historia.
Para Caruso, Caruso tocando nuevamente con Nico, Nico con el cambiazo largo de pelota con Mekekiuk, Mekekiuk que avanzaba bien sobre Discoteca, Discoteca Noir que intentaba hacer lo suyo, oh, no termina de hacer mucho, no termina de hacer más que ahí, ahora sí cortaba el partido, nuevamente, perdón, la jugada, ahora sí Banfield desde el fondo. Sí, tranquilidad de nuevo, tocando entre los centrales y un poco hasta donde Racing lo deja, ¿no? Pero cuando triangula, cuando sale bien Banfield, tiene panorama para correr y para lastimar también. Ya te cuento algo, el lunes noche de clásico, por si querés saber algo, ya tenemos dos clásicos confirmados en Xbox. Por un lado, el clásico de barrio más antiguo del mundo, que yo te lo voy a contar, por supuesto, entre, obviamente, Matador de Boedo, por un lado San Lorenzo, y por otro lado, el Lobo de Huracán, el Parque Patricios. Partidazo que se va a venir, guarda con este momento, guarda que la pelota no se fue, no se fue, yo dije ya se fue la pelota, hablemos de otra cosa, y no se terminaba de ir. Gran trabajo, recordemos, ya tenemos clásico para la plataforma de Xbox. Puede haber sorpresa también, De a poquito se va destrabando, ¿no? Se va mostrando un poco lo que se viene ya la semana que viene. Y esa, no, primero que el plato, no sé si es el plato fuerte el que ya nos presentó, pero viene muy bien la semana. No, y además continúa ese partido también después de ir Racing e Independiente, el clásico de Avellaneda. Así que en plataforma de Play también, así que como para no dejar el taller lado. Y cuidado que no sé qué hacía, No sé qué hacía, me parece que se cayó un jugador y es por eso que va, Fran, ni crees, bien, para sacar la pelota. Bueno, se entretuvo un poco arriba, también la tenía complicado, ¿no? Para sacarse el jugador de encima, pero Racing ahora sí empieza a ser más... eso que al principio del partido parecía que Banfield lo controlaba, ahora Racing con el 1-0 domina y está cerca también del segundo por momentos. Vos sabés que justo ahí está, volvió el de cursor naranja, había estado con problemas, me hace acordar a mí cuando me canso en el partido y me quedo paradito un rato, bueno, me hizo acordar un poco a mis tiempos de jugador, te digo, Pero por el momento, la última que se viene de Banfield, sin embargo, ahí la va a cortar nada más ni nada menos, se cierra el partido aquí en Banfield y es por este resultado, 1-0, gana la Academia. Bueno, un comienzo de partido que no digo que sorprendía, pero sí que tenía a Banfield con la pelota, dominando. Banfield perdía la pelota y se agrupaban dos jugadores rápido a presionar a Racing. Esto se rompió en un segundo con un pase filtrado, la dupla de delanteros de Racing liquidó, puso el 1-0 y a partir de ahí fue todo de la Academia, que ahora controla el partido, el 1-0, le sienta bien, le sienta cómodo y empieza con el pie derecho una nueva liga. Le viene complicando la situación donde Banfield no está pudiendo concretar en tres cuartos de cancha. No le está pudiendo encontrar la pelota bien. La defensa de Racing está muy sólida. Y hay que tener cuidado nuevamente con el doble 5, con Nico puntualmente, que tiende a recuperar la pelota y salir rápido hacia adelante. Sí, o sea, esto es algo que vos marcabas y que enfatizabas en eso. En el problema con el doble 5, si te agarra mal parado y Banfield... tiene estas fallitas que vos decís en tres cuartos de cancha, capaz agarra el equipo saliendo, y si después le agarra el doble 5 de Racing, puede que termines complicadísimo con un 1-0 en contra. Totalmente. Cuello con la pelota en este caso, tocando nuevamente con Wilson. Wilson ahora pasa bien hacia adelante con Mekiki, que le quitaba la pelota y Noir que quería recuperar, pero primero Wilson, Wilson ahora sí. Nuevamente, salida larga, me parece que se viene, cortita, no más mentira, viene ahí a los pies, pero Noir recupera, guarda con el corte, guarda con Gonza nuevamente, lo busca Noir, Noir que viene cerrándose, pasa al medio con Gonza, Gonza nuevamente con Alba, Wilson en el lugar correcto, retiene la pelota, con Juan con la contra, se venía nuevamente, pero a Aguirre para cortar la pelota, todos juntos Racing. Y desde el fondo nuevamente con Gonza. Gonza tocando la pelota. A ver sobre quién encuentra el espacio. Lo va a tocar nuevamente con Noir. Noir nuevamente quería hacer el pase autoasistencia. Complicaba, ¿no? Porque ya había alguien de Banfield en el lugar. Sí, era difícil la intención de Discoteca Noir. Igualmente viene haciendo un gran partido. Generoso porque pisa el área, porque busca a sus compañeros. Y así llegó el gol, ni más ni menos. Mirá, Fran, ¿dónde va a ir a buscar la pelota prácticamente? Como un mediocampista más. Vamos a ver con Feli. Feli nuevamente con Guarda, que se viene con Rodri. Rodri que prueba. Nico con la pelota. Sigue Feli, Rodri. Ahí está. ¿Qué pasó? Penal. No, penal. No me la conté. Ay, por favor, se sienta en este momento. El taladro tiene chance, lo puede empatar, se viene. ¡Gol! ¡Gol de Banfield! En este caso, el 1-1. A los 55 minutos, el empate que venía buscando Banfield lo termina de encontrar de la mano de un penal.
Sí, y Racing había salido con todo al segundo tiempo, buscando el segundo, buscando un poco la tranquilidad. Banfield lo atacó, le generó peligro en una situación y en la misma terminaron cobrando un penal adentro del área. Y así llega el empate el taladro y ahora sí, se acomoda en un partido, lo que no pudo hacer con el juego, lo consiguió con un gol. Veremos cómo Racing se sobrepone a este golpe. Uf, vamos a ver, quedan menos, ah, oh, no, quedan 30 minutos y un poquitito más, te diría. Pero partido para el rato. No nuevamente con la pelota. A ver si puede encontrar todo atrás con Nico. Nico que pelea y varios buscándolo bien. Jugando a la presión de los doble 5. Fíjate vos cómo en este momento cada doble 5 tiene cada 5 partes tiene una marca, ¿eh? Y esto ya es muy positivo. Sí, están muy concentrados, es un partido de mucha marca, de mucha presión, que también buscan forzar los errores de los rivales en la salida y así llegar también a zona de gol, ¿por qué no? Algunas piernas agotadas, ¿eh? Te digo, ojo que venía Juaco como colectivo lleno, le roba la pelota, quedaba bien parado de todos modos Banfield, pero en este caso Racing mucho mejor en la defensa postrado, así que ahora vamos a ver con Maidy, con Rodri, guarda con la pelota Pasti, ¿eh? Pasti, le podés encontrar el pase, Pasti, le podés con Juaco, Juaco nuevamente la pelota, Dante que se tira, Dante que ahí se tiró, se zambulló directamente a donde estaba esa pelota. Termina protegiendo. Noir con la pelota en la contra. Guarda con Gonza. Tu compañero está acá. Tu compañero está acá. No lo termina. Félix que lo termina de mandar al córner. Racing en este momento en la academia. Buscará por la vía de la altura. A ver si encuentra el gol. A ver qué nos tiene preparado Racing de pelota parada, ¿no? No, jugó a la corta. Nuevamente al medio. Jugó con Alba. Se entra al medio. Pasado. Se venía. Había todo para cabecear. Menos mal que estaba Cris para cortar, ¿eh? Juaco con la pelota, tocando nuevamente con su tocayo en este caso. Fari está tocando también, mueve, espera y a ver dónde voy. Listo, ya cambio de lugar por completo. Estaba Feli por un lado, sigue estando. Me gusta lo que estoy viendo de Banfield, ¿eh? Está mucho más proponiéndote, digo. Sí, creo que el gol le cayó muy bien. Creo que se parece más al Banfield del principio del partido que el que vimos en los minutos finales del primer tiempo. Y quedan 20 donde puede pasar cualquier cosa, ahora sí. Mucho partido por delante todavía, ¿eh? Vamos a ver, Cris con la pelota, bien con Juaco, espera, no se desespera, basti, vos, ay, qué bien, Tincho, para cortar, menos mal. Vamos a ver la contra rápido con Gonza, toca con Noir, Noir y Alba, ¿eh? Fran, Noir, así, tuki, tuki, pero toca con Gonza, nuevamente con Nico, busca la pelota, avanzaba, Wilson que pone el pie para proteger la pelota del centro que venía buscando casi. Y ahora sí, otra vez la corta, me parece, va para abajo, ¿eh? Para abajo. O altura, ¿eh? Con el engaño, ¿eh? No, cortita nada más, ¿eh? Cortita nuevamente, pasa al centro. Wilson bien con el cabezazo, la termina de sacar. Ojo con la pelota y no te duermas, Nico. Y qué bien está Wilson, ¿no? Porque de arriba estuvo bien en este córner, pero en la anterior parecía que la pelota lo había sobrado, que Discoteca del Mar tenía para rematar, se repuso, metió el pie y salvó a Banfield de lo que era el 2-1. Y le viene, ¿eh? Como respiró en ese caso. Así que continúa partido aquí. Ahora sigue avanzando. Con Tincho la pelota. Tocando bien Feli para recortar la pelota. Que no juegue. Para que no se mueva con Joaco ahora. Nuevamente con su tocayo. A ver sobre quién encuentra. Se juegan los tocayos de un lado y del otro, ¿eh? Juegan los tocayos intentando a ver si encuentran alguna oportunidad. Lo vemos con Farita. Bien Caruso en este caso para recortar. Lateral ofensivo que viene Banfield. 80 minutos casi, ¿eh? Sí, esto parece ya el torneo de nombres que armó. Que se armó hace unas semanas de la mano de Sí, Juanma. más Bueno, o menos. tantos equipos con el mismo nombre. Sí, No, hay familia eso. dos Juaco, dos Rodri. La verdad es que se me complica, ¿eh? Vamos a ver, corre en este momento de Banfield, ¿eh? Pocos para cabecear. Ahí está, ahora sí. Me parecía raro, porque yo chequeé poquito, ¿eh? Pero bueno, vale, para buscar a través de la vía aérea, que daba el pelotazo. Noir que viene, mirá de dónde bajó Noir. Y mirá dónde está Gonza. Ojo que no la pierda. Farita en el lugar correcto, dijo. Pruebo yo, ¿eh? Pruebo yo también. Y ninguno terminaba de concretar porque las piernas de Racing cubriendo siempre el disparo. Al ofensivo nuevamente, 82 minutos. Juega bien, Banfield, ¿eh? Sí, minutos finales, Banfield demuestra también para lo que está un empate 1-1 que puede terminar cayendo para cualquiera de los dos lados. Todavía algo más va a quedar, alguna jugada de peligro al menos. Vamos a ver, por lo pronto Meide con la pelota, tocando rápido, a ver si podía hacer lo suyo. Marquín para cortar en el lugar incorrecto. Bien, buen trabajo, el pase largo que se venía. Vamos a ver con Noir, Noir con la pelota, a ver si encuentra con Tincho, Tincho nuevamente con Fran Alba, con Gonza atrás, Nico con la pelota, terminaba de pasar. Noir que vengo, avisó. Por favor, casi se acerca Racing nuevamente. Tincho en este caso tiene el lateral ofensivo, que le faltando casi 4 minutos, pero tiene momentos culminantes.
era un golazo porque llegó a puro toque Racing al área, el pase al medio no prosperó, después el rebote tampoco se salvó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Academia! Que acaba de convertir un golazo Alba nuevamente, y el sombrero para Discoteca Noir, que le realizó un centro magnífico para que termine de definir. Él le dijo, ¿sabes qué? Permiso, tome usted, sírvase, gol para usted, 89 minutos. Momentos finales, a ver si Banfield consigue el empate, falta todo. Falta nuevamente con la pelota, Zaguirre recupera, el campeón que quiere ser más campeón que nunca, manipula los últimos minutos del partido, guarda con Falita que recupera, Agus también nuevamente manejando la pelota, última pelota la tiene Banfield, a ver si puede concretar el empate, nuevamente con Juaco que pasa entre 5 más o menos, Farita, a ver todo, Banfield arriba, le queda avanzada la pelota, ay, pero llevámelo hasta el técnico, hasta que entre Seba, que juega en Play 4, pero también que Seba entre también ahí, por favor, porque tiene que entrar todos a cabecear, a ver si viene la última, la corta. Guarda que no la pierda ahí. Cabezazo que se va nomás. Y se termina la historia. Este es el momento donde Banfield en el final no la pudo retener. Y Racing se lleva la victoria por 2-1.